Desde el comienzo ambos están pendientes de la marca en la mitad del campo, aplicando presión en todos los sectores y dejando pocos espacios para la realización del juego asociado. En los primeros 15 minutos, Cocodrilo hace circular el balón por intermedio de los Domínguez. Tanto Ernesto, que viste la camiseta número 15, y Francisco con la 4, intentan quebrar las líneas y producir peligro. El líder Canillas no logra agruparse y generar peligro durante los primeros 20 minutos de la etapa inicial. Al contrario, se le ve errático y poco efectivo en el campo rival. Al transcurrir los minutos, Cocodrilo comienza a pisar el área del oponente. El delantero Franco Brasechi habilita con el taco a su compañero José Luis Torres, quien tras ganar la línea de fondo no logra conectar bien el centro. Antes de cumplirse la media hora de juego, viene la lesión del colombiano Edwin Petuel, que según el paramédico se debe a una contractura. En su reemplazo ingresa Federico Campino. Los celestes pisan el área rival. El delantero Rodrigo Subercaseaux gana profundidad y logra sacar un centro que Arturo Frei no conecta. Aunque no está haciendo su habitual estilo de juego, Canillas tiene la opción de abrir las cifras cuando el goleador Germán Domínguez entra al área por el sector izquierdo, pero le da mal al balón. Antes de finalizar el primer tiempo, tanto Cocodrilo como Canillas intentan abrir la cuenta. Sin embargo, un tiro elevado de Juan Pablo Valencia y el anticipo del centro delantero Domínguez no modifican nada en estos primeros 40 minutos. Mejoramos ahora. Estamos bien, mejoramos. Duramos los 20 minutos que duraron presionando ellos y de ahí, weón, le agarramos la manija al partido, weón. Igual le agarramos los tres defensas que estamos marcando. Estos weones hacían, por ejemplo, el 9, que yo voy siempre con él, el Lenny cuando está y va el Franco. Nosotros, weón, tenemos que ser casi un stopper. Si el weón hace la diagonal, hay que seguirlo, aunque vaya para el otro lado. Y quedamos, nos cambiamos como sea, pero esos tres weones tienen que estar siempre con una marca. Sigamos metiendo, sigamos, weón, trabajando, sigamos corriendo como lo estamos haciendo, compadre. Esas son las weas bacán, compadre. Esas son las weas que son equipo, weón. El resultado, weón, puta, pudís, weón, ser el mejor equipo y te robaron y cagaste. Cristian, a matarte, van a jugar todos. Necesito que entréis 10, 15, 20 minutos. Lo que, weón, resistáis, pero compadre, de contención, metiendo, corriendo, tirando pelotas, sin foul, weón. Vamos, weón, vamos. Del segundo tiempo, Canillas tiene una clara chance de ponerse arriba en el marcador. El centro delantero Germán Domínguez dispara un violento remate que se va por poco. Los celestes se aproximan al arco rival. Sin embargo, la actuación del arquero Jaime Morales es fundamental en el desenlace del partido. El entrenador de Cocodrilo manda a la cancha al volante Cristian Biel, quien rápidamente se conecta con sus compañeros en busca del gol. Los cambios en el cuadro de Cocodrilo son acertados. Así lo refleja a los 15 minutos de la etapa complementaria el recién ingresado Cristian Biel, quien controla a la entrada del área por el sector derecho. Engancha y juzgue usted mismo. Es el 1-0 parcial. De la apertura de la cuenta por parte de Cocodrilo, el partido continúa siendo opaco. Tanto Canillas como Cocodrilo no logran hilvanar jugadas de peligro. Todo se reduce a la entrega y despliegue físico. Un momento clave vino a los 25 minutos, cuando el lateral volante de Canillas, Nicolás Lizama, saca un tremendo disparo en el área, que Jaime Morales logra contener. Sin duda, la tapada del partido. En la media hora de juego, una vez más el zurdo Cristian Biel se viste de salvador, cuando salva a la portería de un violento disparo a quemarropa. Al finalizar los 80 minutos de juego, el delantero Franco Brasechi entra mano a mano frente al portero Jorge Contreras.
lo elude y convierte el 2-0 final. Del partido. Con este resultado, Canillas continúa liderando la tabla de posiciones con 24 unidades, mientras que Cocodrilo sigue en la sexta posición, ahora con 19 puntos.